Hola a todos, soy Alexandros, este es un nuevo capítulo de análisis de Romance in Saga Rey Universe. Bueno, está ya la tercera intento que ha tratado de hacer análisis, pero han habido algunas circunstancias externas. Pero bueno, en esta ocasión les traemos lo que sería análisis de los dos nuevos banners, el cual sería el de Romancing Festival de Año Nuevo de Azelus, el cual tendríamos a Azelus, Princess Rey y Master Team. Y tendríamos en el otro lado a Romancing Festival de Año Nuevo de Seattle, el cual tendríamos a Seattle, Ildon o Restevan. En términos generales, yo pienso que se podría utilizar. Es más atractivo el banner de Azelus en términos de kit de cada uno de esos styles, pero el de Seattle creo que es mejor en lo que se refiere a específicos, a momentos específicos para batallas específicas, por lo que cada uno tiene su cosa especial. Pero primero que todo tendríamos con Azelus Climax Slash, un ataque por E que se produce hasta 0 points, un ataque recto hacia un enemigo tipo Lash, y el usuario entra una le da una subida de fuerza con pequeño efecto. Tendríamos Plum Dance, un ataque por C que se produce hasta 6 Battle Points, ataque indirecto hacia todos amigos tipo Lash, y con ataque llega una oportunidad de reducir la inteligencia al objetivo con mediano efecto. Tendríamos New Year's Start, un ataque triple C tier que se produce hasta 12 Battle Points, un ataque directo hacia un solo amigo tipo Lash, y le da al usuario una subida de moral con largo efecto y 4 turnos. Igualmente una subida de guardia con largo efecto y 4 turnos. Y una subida de HP con pequeño efecto. Tendríamos más de resistencias elementales, más 65 Lash, menos 45 Blunt y más 25 de Pierce. En las pasivas tendríamos Conviction al empezar el turno. Nos da más 2 de Brawl Points y al terminar el turno nos da más 1 de Brawl Points. Esto, Conviction, estaría permitiendo hacer New Year's Start en el primer turno. Tendríamos Revival Instinct 2. Al empezar el turno, tiene mediana oportunidad de entrar uno mismo en una estancia de evasión por un turno y recuperar más el HP con mediano efecto. Y tendríamos High Protect Tension. Los ataques de daño incrementan con muy largo efecto y cuando se ataca el daño es reducido con muy largo efecto. A ver, Azelus. Esta Azelus se le puede también heredar varias habilidades, pero primero que todo me gustaría destacar que New Year's Start combinado con Conviction tenemos de que es un ataque triple C tier que se puede hacer en el primer turno. Ya se han visto styles anteriores que se pueden hacer esto también y hasta 4 PLS tier, pero aquí la diferencia sería de que tendríamos una subida moral con el efecto y también una subida de guardia con el efecto, ambos 4 turnos, y aparte de ello teníamos un incremento en lo que sería el HP con pequeño efecto. También tendríamos el de Gleaming Slash, que sería incremento de fuerza con pequeño efecto, y también que aparte nos recupera los Brawl Points, por lo cual no estaríamos haciendo siempre. Y tendríamos Plum Dance, que tendríamos un ataque de poder C, que sería de buffer también de inteligencia al enemigo con mediano efecto. Así en términos generales, yo pienso que... Aquí tengo ya escrito, me habían recomendado que escribiera las cosas, las reviews en sí, más bien el análisis, para no quedar tan de esta manera. Pero primero que todo tendríamos que Azelus tiene una habilidad llamada New Year's Start, que le proporciona una reducción de daño del 55%, que esto se puede revisar desde la página ries.db.com, que sería Romance in Saga Universe Database, y una bonificación de daño del 55%.
Esta habilidad también tiene un pequeño componente de autocuración y la posibilidad de entrar en estancia de evasión al principio del turno. Azilus es un atacante autosuficiente y tiene un movimiento llamado Climbing Slash que aumenta su fuerza. También puede usar Plump Dance para atacar a todos los enemigos y reducir su inteligencia. Y aparte de ello, podemos heredarle, yo en mi opinión, creo que le podemos heredar el Merge Step, que podemos amplificarlo para que tome 3 Brawl Points, el cual nos permitiría a Azilus spamearla, esa habilidad, y que podemos eventual ganar los Brawl Points necesarios para hacer Plum Dance, cual puede estar una combinación de ataque de, si no recuerdo mal, era un ataque en área. Que nomás lo tenía anotado, sí. Sí, un ataque en área, así todos amigos, de poder B. El cual, si costo sería 8 Battle Points. Bueno, ahí sí. Habría un detalle en ello. 8 Battle Points. Pero igualmente, eventualmente, terminaré siendo no tan mal, es decir, se estaría intercalando a veces Merge Step. Ah, no, estoy viendo mal. Sí, Merge Step sí cuesta 3 Brawl Points. Y estará viendo Mirage Blade Plus. Mirage Step Plus sí cuesta 3 Brawl Points, el cual sí, esto sí ya concuerda con lo que tenía escrito anteriormente. Mirage Step Plus, y bueno, es que lo tenía ya escrito hace unos días. Mirage Step Plus, el cual es un ataque de 3 Brawl Points de poder D, un ataque directo hacia tus amigos, y cuando el ataque llega, puede reducir la inteligencia del enemigo con pequeño efecto. Es decir, estaríamos intercalando entre ataques de debuffo de inteligencia constantemente. Y esto es bastante, bastante bueno para que los atacantes mágicos vayan reduciendo su capacidad de daño. Y aparte tendríamos también otra habilidad cual me gusta mucho, cual sería Azure's Strife de su Style Místico, el cual sería un ataque directo hacia su amigo tipo Splash más Blunt, que se de poder triple setear, que cuesta 11 World Points, crítico contra los humanos y después de atacar al usuario entra en una estancia defensiva de contraataque por un turno, y el contraataque sería Azure's Revenge, un ataque triple setear directo hacia su amigo tipo Lash, y con ataque llega inflige muerte instantánea en el objetivo con pequeña prueba de que suceda, utilizando el mismo rango que Azure's Strife. Por lo que esta Azilus básicamente es muy muy autosustentable, la verdad. Tiene pues básicamente sus para un uso general. Es un uso general, por lo cual a mí siempre me gusta ese tipo de styles, ya que tiene buena capacidad de daño, tiene capacidad buena de debuffo. También tendríamos pues incremento constante de fuerza y así, cual en términos generales es un style 100% autosustentable, la verdad, autosustentable. O como básicamente le quieran llamar. Por lo que yo pienso que esta Azilus, si quieres alguien muy bueno, lo que se referiría uso en general, para todo tipo de ocasión, o casi todo tipo de ocasión, esta Azilus es muy muy buena para llenar ese tipo de hueco. Por lo cual yo le estaría dando un 9.4, creo que le había dado 9.3 o 9.2, pero ahora viéndolo en esta perspectiva creo que es mejor, por lo cual sí le estaría dando 9.4 o 9.3, como le quieran dar, pero yo me quedo entre esos dos números, 9.3, 9.4. Luego tendríamos a Princess Rey, el cual tendríamos
como primera habilidad Trigger Cat, un ataque por D que se recibe hasta un Blood Point, un ataque directo hacia un enemigo tipo Sombra más Blunt. Y cuando el ataque llega, hay una oportunidad de reducir la voluntad del enemigo. Reducir la voluntad del enemigo con pequeño efecto. Diríamos Mystic Tiger Play, un ataque de poder doble setear que se puede decir hasta 9 points, un ataque directo hacia un solo enemigo, tipo Blunt más Sombra. Y cuando el ataque llega, hay una oportunidad de reducir la voluntad del enemigo con mediano efecto. Y tendríamos Tiger Cat Kemari, un ataque por A que se prefiere hasta 10 Blood Points, ataque indirecto hacia todos los enemigos, tipo Blunt más Sombra. Y cuando el ataque llega, hay una oportunidad de reducir la voluntad del enemigo con pequeño efecto y de confundir el enemigo con mediana oportunidad y 4 turnos. Tendríamos de resistencias elementales más 25 Lash más 75 Blunt y menos 45 Pierce. Y las explosivas tendríamos Life Tenacity. Los ataques de daño incrementan con el efecto y cuando el HP no está completo, los ataques de daño incrementan con mediana efecto y cuando el ataque es tomado. Cuando el ataque llega, es reducido con mediano efecto y al terminar el turno, cuando es noqueada, inconsciente. Recupera su propio HP con pequeño efecto. Y bueno, no se activará si es una inconsciencia por veneno. Diríamos Spirit Obligation 1. Cuando llega el ataque, recupera su propio HP con muy pequeño efecto y recupera más uno de sus Blood Points. Y tenemos High Protect Tension, los ataques de daño incrementan con muy largo efecto. Y cuando es atacado, el daño reducido con muy largo efecto. Ok. Igualmente con el caso de Azulus aquí con Princess Rey, tengo también lo escrito. Princess Rey tiene habilidades que reducen la voluntad de los enemigos. Estas habilidades incluyen un debilitamiento de voluntad de pequeño efecto hacia un solo objetivo, un debilitamiento de voluntad de mediano efecto que afecta a un grupo de amigos y un debilitamiento de voluntad que afecta a todos los enemigos y causa confusión. Estas habilidades son útiles en ciertos eventos del juego y pueden ser útiles en eventos tipo torre con varios pisos. Princess Rey también tiene una habilidad única que le permite revivir con una gran cantidad de vida si se le queda al menos un punto de HP cuando está inconsciente. Más bien si al menos le queda un punto de vida. Ay, perdón por que ahí lo dije mal. Y tiene habilidades que le protegen y reducen el daño recibido. Y en general, Princess Rey es un personaje fiable en el juego para disminuir las estadísticas de voluntad de un enemigo. Básicamente sí, si quieres una debuff de voluntad, esta Princess Rey puede ser muy muy útil para ese tipo de ocasiones. También tengo escrito algunas habilidades que se le puede heredar. Por ejemplo, tengo la de el style de Navidad. El style de Navidad tiene una habilidad que, si no recuerdo mal, es de muerte instantánea. Vamos a escribir en el Remastered Database. Eso sí, tengo que escribir la. No solamente análisis, sino también las habilidades de herencia. Sí, el de. A ver, este no. Este. Wonder Horror, que es un ataque de per se que se puede decir hasta 10 Roll Points, un ataque indirecto hacia un enemigo tipo sombra, ataca enemigos aleatorios de 2 a 3 veces, y cuando el ataque llega, puede infligir muerte instantánea al objetivo con pequeña probabilidad que sea. Es decir, ya después de mucha, mucha bajada de voluntad. También, lo que podemos hacer es heredar Wonder Horror, ya que ya una vez bajada esta gran cantidad de voluntad, para finiquitar esto, podemos hacer que el enemigo sea más vulnerable a la muerte instantánea. Obviamente hay unos enemigos que directamente son 100% resistentes a ello, por lo que no es la Princess Rey serviría más bien para infligir otros. Ayudar a infligir otros malestares. Pero esto nos da la posibilidad de también para aquellos stages, estos escenarios de muerte instantánea, pueden también ser de ayuda.
pueda ella también ser de ayuda en lo que se refiere, no solamente bajar la voluntad y ayudar a infligir algún que otro malestar al enemigo, sino que también de desaparecer del mapa a algunos enemigos también. Por lo que si quieres una de buffer de voluntad, una de las mejores, quizás justamente detrás del alcalde, o quizás al mismo nivel que el alcalde ya a este punto, o mejor inclusive, pues de esta Princess Rey podría ser perfecta para ti, para en esta ocasión, en estas ocasiones. Por lo que yo le estaría dando un 9.2 sobre 10. La Princess Rey es una debuffer de voluntad definitiva. Si no es definitiva, entonces casi definitiva. Y luego tendríamos a Master Team, ¿cuál sería la más, podría decirse, más, menos mejor del banner por ciertas razones, pero que igualmente pueda ocupar un espacio si no tiene ciertos styles de otros personajes? Pero bueno, tendríamos Sun Shower, un ataque por D que se prefiere hasta 4 World Points de ataque indirecto hacia todos amigos, tipo Frío más Sol. Recupera el HP de todos y aliados con muy pequeño efecto. Tendríamos Deus Blizzard, un ataque por C que se puede decir hasta 7 World Points de ataque indirecto hacia todos amigos, tipo Frío. Y le da a todos los cielos orientes una subida de moral con pequeño efecto y 2 turnos. Tendríamos Treasure Ship, un ataque por A que se puede decir hasta 13 World Points de ataque indirecto. Rápido hacia todos los enemigos, tipo Frío más Plant, y le da a todos los aliados orientes una subida de ataque con largo efecto y un turno. Tendríamos también restricciones de resistencia elementales, más 25 Lash, más 65 Blunt, menos 45 de Pierce, menos 45 de calor, más 65 de frío. Y tendríamos resistencias, tendríamos la de habilidades pasivas. Stretchnet Iron Wall 3, cuando es atacado, el daño reducido con mediano efecto. Y al empezar la batalla, recupera 3 Broad Points. Tendríamos Energizing Breath 1, de tipo inteligencia. Incrementa su propia inteligencia con mediano efecto y recupera más 1 de sus Broad Points. Y tendríamos Preopsis, los ataques de daño incrementan con extremo efecto. Y va que si nos permite Treasure. Este nos permite hacer Treasure Ship, el de Stretchnet Iron Wall 3. Es lo que iba a comentar. Ok. Primero que todo, esta Master Team es una unidad que tiene la capacidad de curar al grupo con frecuencia. Sin embargo, en comparación con otras unidades con habilidades similares como Esper Girl, su versión Ultra Deluxe, y Final Empress, es hablando específicamente tanto la Global Exclusive y la de Navidad, Master Team puede no ser tan eficaz. Master Team tiene una reducción de daño media que no es tan fuerte como la High Protect Tension de la Esper Girl Ultra Lux o la reducción de daño de la Final Empress Global Exclusive. La Final Empress de Navidad también puede proporcionar una reducción de daño del 25% al grupo y aún así tener una la capacidad de curar de 3 a 4 turnos. Es posible que Esper Girl no pueda curar con tanta constancia como Master Team, pero tiene la capacidad añadida de usar una curación puntual llamada Healing Rod para restaurar algo de HP. Master Team puede tener ventaja en ciertas ocasiones si hereda ciertas habilidades. Okay, de las habilidades que se le pueden heredar a esta Master Team, tenemos el de Rain of Life, el cual sería una curación en área, cual sería el style original de Master Team, el cual podemos seleccionar desde los tickets que tenemos ahorita mismo para seleccionar. Y bueno, eso sí cuesta 2 Life Points, el cual es una inconveniente, pero al menos es algo y bueno, pues puede curar bastante, la verdad. Y bueno, también tendríamos lo que sería
Ahora mismo. A ver, en el Romance Inside Database, creo que está. Me acuerdo una habilidad que ella tiene. Ok, Messer. Ok, está Messer Team. Específicamente la de Navidad. Que es la de Ace Javelins. La de Ace Javelins, que sería un ataque de poder T. Que se produce hasta 4 World Points. El cual es para reducir la fuerza del enemigo. Esto también se le puede heredar. Si queremos que el enemigo, pues al menos, termine resistiendo menos. Y aparte con lo que tiene Master Team, que nos puede proporcionar, pues básicamente no solamente resistir más las batallas, sino con Deus Blizzard también hacer que los enemigos ligeramente duren menos, no mucho la verdad, no es mucha diferencia, pero al menos que duren menos en la batalla, resistan menos y terminan desapareciendo lo más rápido posible. Por lo que Ice Javelins y la habilidad de área de curación, cual se llama así Rain of Light, pues podemos hacer que esta Master Team termine rindiendo bastante mejor. Pero así, pues, así de manera aislada, Master Team comparándola con Esper Girl o las dos styles de Final Empress es menor potencia. Pero si no tienes ninguna, por ejemplo, si no tienes a Esper Girl, pues Messer Team puede ser un muy muy buen reemplazo, la verdad. Y más si tienes sus styles anteriores. Por lo que bueno, Messer Team yo le estaría dando un 9. Un 9.1 sobre 10. Si tenemos los styles anteriores, o un 9, si tenemos simplemente así, si no, si la tenemos de manera aislada. Por lo que sí, si quieres alguien que te permita cumplir con la resistencia del equipo y aparte curación constante de HP, y aparte de ello, pues alguno que otro incremento de ataque en general en sí, pues Master Team puede cumplir con ese rol. Por lo que, bueno, en este banner yo le estaría dando, teniendo ya todo en cuenta, 9.4, 9.2 y 9. Tendríamos de nota media 9.2 sobre 10. Un banner que en términos generales puede ser muy muy bien, la verdad. En especial a Silos, ya que es un. Puede para cumplir. Cumple para todo en general. Cumple para todo en general. O casi todo. Casi todo. Y bueno, tendríamos en el otro banner. Tendríamos el de Romancing Festival Seattle. A ver cuánto llevamos grabado, 23 minutos, ok. En este aquí veo si puedo apurar. Teníamos como primera habilidad de cierto Bloodsucker, un ataque de poder D que se produce hasta un Brawl Point, de ataque directo hacia su amigo tipo Lash. Y cuando el ataque llega, recupera el HP del usuario con pequeño efecto. Tendríamos Mirror Shade, una habilidad de support rápido hacia uno mismo, le da una estancia de evasión por 3 turnos sin límite del turno, más bien de 3 veces sin límite de turno, y el usuario entra a una estancia de infiltración por 4 turnos y largo efecto. Y evasión pues 3 veces, no importa cuántos turnos pases, mientras se gastan esos 3 veces, ahí va a estar. Si no se gastan esas 3 veces, pues bien. Y lo malo es que cuesta 2 life points. Y tendríamos Tiger Fang Dance, un ataque doble C-Tier que se produce hasta 9 World Points, un ataque directo hacia un solo amigo, tipo Slash Mass Pierce, y el usuario entra en una estancia de infiltración con largo efecto y 4 turnos, e incrementa su dexteridad con largo efecto. Tendríamos resistencias elementales, menos 45 de Lash, más 25 de Blunt y más 65 de Pierce. De habilidades pasivas tenemos Mystic Power 3,
Al empezar el turno tiene mediana oportunidad de incrementar todos los stats con el efecto y recuperar 3 de Battle Points. Tendríamos Ambitions. Al empezar el turno tiene una subida de Head Up. Más bien, obtiene Head Up, que sería un largo efecto y 3 veces máximo por batalla. Y obtiene Defense Up de mediano efecto, 3 veces máximo por batalla. Y Head Up es incremento de daño con efecto permanente en la batalla. Y Defense Up sería un incremento de reducción de daño con efecto permanente en la batalla. Y teníamos Head Up 6, los ataques de daño incrementan con extremo efecto. Ok, tenía aquí escrito con Siato. Siato es un personaje con la capacidad de aumentar aleatoriamente los stats con Mystic Power y autocurarse con Bloodsucker. Puede usar estas habilidades para curarse a sí mismo mientras espera que se activen las mejoras de stats y luego usar un ataque de alto costo llamado Tiger Fangs Dance. Este ataque es algo costoso por la cantidad de daño que inflige, pero también puede aumentar la dexteridad y proporcionar una estancia de infiltración durante 4 turnos. Siato también tiene Murder Shade, que aumenta su evasión e infiltración durante un número ilimitado de turnos. Estas habilidades le permiten a Siato tener mucha resistencia a pesar de no tener una habilidad como la de High Protection, cual, como vimos anteriormente, ya, muchos styles tienen ya High Protection. Y a pesar de ello, Siato, ya teniendo este tipo de habilidades, le puede servir de bastante, bastante ayuda, la verdad. De mucha ayuda. Es alguien, si quieres, que no solamente puede resistir más, sino que también tener un poco de rol de sigilo, un poco de rol de sigilo en las batallas. Sé que es un poco raro decir ese tipo de sigilo en las batallas en Reuniverse, pero sí, tener un poco de sigilo dentro de estas, para que no solamente con la evasión pueda el enemigo fallar, sino que básicamente no haya tantos ataques hacia ti. Es decir, va a rendir bastante bien el Mirror Shade por la estancia de infiltración. ¿Y por qué rendir bastante bien también? Pues básicamente le va a dar una evasión de 3 veces. Es decir, no solamente va a tener la tendencia de ignorarte el enemigo, sino que cuando te haga caso, va a evadir el ataque. Máximo 3 veces, obviamente. Por lo que si quieres alguien que pueda proporcionar un decente cantidad de daño, muy buena resistencia, y aparte de que pueda tener ese pequeño rol de sigilo, pues básicamente Siato es una excelente opción para llenar este tipo de especialidad. Por lo que sí, yo le estaría dando a Siato un 9.1 sobre 10. Un style bastante bueno en lo que se especializa. Y bueno, tendríamos a Rustaban, el cual teníamos con primera habilidad Bloodsucker, un ataque verde que se percibe hasta un grupo en ataque directo hacia su amigo, tipo Lash, y cuando ataque llegue y recupera el HP del usuario con pequeño efecto. Tendríamos Flowering Plum Fall, un ataque verde que se percibe hasta 6 Brawl Points, un ataque indirecto hacia tus amigos, tipo sombra, y cuando ataque llega le da uno mismo, más bien le da al enemigo una bajada de moral con pequeño efecto y 3 turnos. Tendríamos Tiger Swipe, un ataque de poder P que se puede reducir hasta 8 Brawl Points, ataque indirecto hacia todos los enemigos tipo Lash más sombra, y cuando ataque llega hay una oportunidad de reducir la resistencia del enemigo
conveniente efecto. Y cuando el ataque llega hay una oportunidad de reducir también la voluntad del enemigo, conveniente efecto. Tendríamos resistencias elementales más 65 Lash, menos 45 Blunt, más 25 de Piercing Explosives. Tendríamos Mystic Power, cual incrementó los stats con mediana oportunidad y nos da 3 Brawl Points. Tendríamos Ability Drain 2 de tipo voluntad. Al empezar el turno tiene alta prioridad de reducir la voluntad de todos los enemigos. Reducir la voluntad de todos los enemigos con mediano efecto e incrementar la voluntad de los aliados con mediano efecto. Y tendríamos High Protect Tension, los ataques de daño incrementan con muy largo efecto. Y cuando es atacado el daño reducido con muy largo efecto. A ver, con Rastaban tenemos de que tiene una serie de habilidades que lo convierten en una fuerte unidad de apoyo. Estas habilidades incluyen un buffer aleatorio llamado Mystic Power y una autocuración, la posibilidad de debuff de voluntad al enemigo y aumentar los HP del grupo al inicio del turno. Una habilidad que reduce la moral del enemigo y una habilidad que reduce la resistencia y la voluntad del enemigo también. Aunque no todas sus habilidades tienen un objetivo en específico, funcionan bien juntas y proporcionan a Rastaban una variedad de opciones como unidad de apoyo. Pues no solamente eso, sino que también podemos heredarle de sus style S que nos proporcionan. Una habilidad que se llama Shield, que es un ataque en área también que nos proporciona aún más bajada de voluntad al enemigo. También tenemos otro ataque en área, cual sería Ultrasonic Wave, el cual también junto con todas estas bajadas de voluntad podemos hacer que el enemigo mediante este ataque en área pueda obtener una confusión también. Y el Solar Reversal Plus, que sería un ataque de costo several points, que también se estaría encargando de bajar la defensa del enemigo. Por lo cual, es una unidad de múltiples usos en lo que se refiere a support. Es decir, tenemos incremento de HP para el mismo, eso no está bien, pero más bien lo que quiero mirar acá sería la bajada de moral, bajada de resistencia, bajada de voluntad, también bajada de voluntad de vuelta, incremento de stats, también incremento de voluntad, o lo cual puede cumplir muchos roles. Ya con su style este también puede cumplir muchos roles de support este Rastaban, no todos obviamente, pero puede cumplir muchos, la verdad. Y si quieres que alguien sea un support general, obviamente no de healer, lo que yo veo, un support general de buffo y de un poco de buffeo a sí mismo y de un poco de voluntad para los demás también, pues Rastaban puede cumplir con eso. Todo lo que lucre esto, lo que tiene, todos los roles que puedan ser llenados con esto, esto, esto y esto, pues básicamente los puede lograr hacer bastante bien. Ya todo lo demás, pues obviamente va a estar como una ayuda ahí extra, pero obviamente hay otros stars que pueden cumplir con lo demás mejor. Pero en lo que se refiere a un support general, en varias, muchas cosas, excepto obviamente cargarse curación y así, y también otros tipos de bufeos para los aliados, pues básicamente Rastaban puede cumplir con esto, la verdad. Puede cumplir con todo lo demás que, excepto las excepciones que ya mencioné. Así que bueno, Rastaban, sí, yo le estaría dando un 9 sobre 10. Un muy buen support, la verdad, un muy buen support.
Y bueno, tendríamos a Ildon. Que bueno, tendríamos como primera habilidad Mercy Step Plus, un ataque por deck que se procede hasta 3 brawl points, un ataque directo hacia otros amigos tipo Lash. Y cuando ataque llega, hay una oportunidad de reducir la voluntad del enemigo con la inteligencia del enemigo con pequeño efecto más bien. Tendríamos la Turn Pot, un ataque por A que se procede hasta 5 brawl points, un ataque directo hacia una fila de enemigos tipo Lash más Pierce. Y es crítico contra los no muertos y demonios. Tendríamos Neville Cranes, un ataque por A que se procede hasta 10 brawl points, un ataque directo hacia todos los amigos tipo Lash más Pierce. Y es crítico contra los no muertos y demonios. Tendríamos resistencias elementales, más 35 Lash, menos 45 Blunt, más 25 de Pierce. Y de las pasivas tendríamos Critical Knowledge 4. Sus propios ataques causarán ataque crítico a los humanos y bestias. Y crítico, los ataques críticos se incrementan el daño con Muller Efecto. Tenemos Hail Attack Lutation, los ataques de daño incrementan con Muller Efecto. Y cuando un ataque crítico llega, incrementa el daño más allá con Muller Efecto. Y tendríamos Fire Obsidian, los ataques de daño incrementan con Extremo Efecto. A ver, con. Il con. Sí, con Ildon tenemos que es un style centrado principalmente en infligir daño a los enemigos. Tiene habilidades que afectan a varios enemigos y puede atacar a filas enteras de estos. Este Ildon en particular es ideal para el farmeo, ya que inflige mucho daño a los enemigos contra los que hace críticos y siempre hará críticos contra humanos y bestias. Dos de sus tres habilidades también hace crítico contra muertos y demonios. Inflige mucho daño y es fácil de usar. Por lo que. Sí, básicamente, si quieres alguien que se encargue de borrar del mapa a los no muertos y demonios mediante un farming bastante efectivo, pues básicamente Ildon puede ser un buen style para cumplir con ese rol. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando no es un no muerto o un demonio? Que por ejemplo, parte de Critical Knowledge 4, no, totalmente, Critical Knowledge 4 no se va a activar. Hold Little Tension se activará a la mitad. Por lo que. Hay un problema ahí, por lo cual no se puede utilizar para todo tipo de farmeo, simplemente específicamente a lo que hace crítico. A lo que hace crítico es un especialista en destruirlo, pero lo que no hace crítico va a tener ciertos problemas en ello. Bastantes, no son bastantes, sino que simplemente va a rendir menos. Va a rendir menos y. Puede que se pueda notar bastante. O puede que no se note tanto, la verdad. Pero sí va a rendir menos. Ese es un detalle a denotar. Y bueno, de las tres que le podemos heredar a este Ildon, bueno, teníamos Tornado Blade Plus, que es un ataque doble C tier de en área. El cual, obviamente, le hace crítico a los humanos y enemigos flotantes. Y bueno, tendríamos también el de su style doble S, que tenemos el Rosario Impel Plus, un ataque de triple C tier que cuesta 9 points, el cual, bueno, pues sirve para hacer un ataque directo con muy buen de daño, la verdad. Por lo que, bueno, si quieres acabar con demonios y no muertos. De la manera muy rápido y efectivo posible, pues está Ildon, la verdad. Yo le estaría dando un 8.9, ya que no me gusta que esté limitado eso, la verdad. No me gusta que esté limitado eso, pero reconozco que para lo que está especializado, está muy bien hecho, la verdad. Está muy, muy bien hecho. Por lo que sí, le estaría dando un 8.9 o quizás un 9. Sí, un 9 quizás puede llegarle a ser mejor.
O lo que si quieres saber, si no te gustan los no muertos y demonios, Styldon para encargarse del trabajo. O lo que en términos generales, que le había dado a cierto 9.2, Rastaban 9 y Aildon 8.9, dándonos de nota media un 9.03 sobre 10. Como podemos ver, este banner más especialista que el otro banner, que bueno, a pesar que sí tiene su especialidad en su Rey Messer Team, Azelus destaca por ser muy general, muy general. Y ser muy potente con ese general. Uso más bien general. Mientras que Seat, Toraldo y Rastan están con lo suyo, la verdad. Están con lo suyo. Es decir, con cada uno con su propia especialidad. Por lo que, bueno, yo les recomiendo que si puedan tirar primero por Azelus, luego por cualquiera de los demás en el banner, y ya después de ello pueden probar suerte en tirar con cualquiera de estos, acorde a las necesidades que tengan actualmente. Así que bueno, eso ya sería todo el del análisis. Creo que fue el video análisis más largo que he hecho, pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.